Y llego y había una caja de pizza. Y le dije, voy en una rebanada. Y me comí una rebanada. Y después dije, tengo hambre. Y empecé a tomar agua. Pero después fui al baño. Pero solo, o sea, así como que dije, ay, mi estómago. No. Pero no sentí dolor ni nada, nada más así como que, ay, comí mucho. Y luego en la mañana, a las 6 de la mañana, es algo que yo, no es un hábito que yo tenga. A las 6 de la mañana me levanté así como cuando tienen una resaca. Así. Tenía que tomar mucha agua. Me tomé 2 litros. A las 7 de la mañana ya había tomado 2 litros de agua. Y así como que, ah. Y hoy me la he pasado en el baño haciendo pipí. O sea, entonces ya empezaste tu cuerpo, sí, y empezó a notar el cambio. ¿Tú? Agua. Mucha sed. Ok. Tú ya empezaste también a notar el cambio. ¿Tú? Pues yo igual, algo que a mi dieta también me pide, que es que a comer y a cenar, y no, también no puedo comer lo que estoy acostumbrada a comer. Uh-huh. Y hoy no he almorzado por agua, pues pesé, o sea, mis básculas, siempre estoy peleando con la báscula. Y en la mañana me pesé y todavía estoy, no puedo creerlo, o sea, no peso eso. Uh-huh. Porque siempre peso más y siempre peso más y ahora pesé menos y dije, no peso eso. O sea, yo ahora me estoy peleando porque pesé menos. Ok, eso que estás diciendo, no peso eso, tú ya estás bloqueándote. Tienes que creer que sí bajaste. Tienes que creer que bajaste, porque si tú estás peleando que no pesas eso, ¿qué crees que le estás diciendo a tu mente? Entonces, acepta, tú viste el cambio ayer, ¿no? Que pesaste menos. Acéptalo. Tú pesas menos. Y no importa si fue un día, una semana o un mes. Tú ya cambiaste. ¿Tú qué viste en ti? Yo les estaba comentando ahorita en la mañana que cumplió años mi hermana y fuimos a un buffet. Y cuando llegué y puse a mi niña y fui a servir a mi niña, dije, ay, es buffet y mi estómago está chiquito. ¿Qué voy a poder comer? O sea, no voy a poder comer todo eso porque ya tengo el estómago pequeño. Entonces ya, obviamente, la comida que comí fue muchísimo menos de lo que me pudiera haber comido ayer en la mañana. Uh-huh. Ya notaste tu cambio. Sí. ¿Tú? Ayer, como comentaba la compañera, nos fuimos a comer de aquí, nos subimos al carro y dijimos, tenemos hambre. Bueno, vamos a comer algo así ligerito, no tamales. Pero por lo regular no podría comer 3 o 4 tamales. Uh-huh. Está fácil y sencillo. Y una amiga mía conmigo me dice, yo no puedo comer 4 o 5, ¿no? Nada más puedo comer 2, 2 y medio. Y yo también, o sea, de que ya no quiero más y hasta la masita dejarle todo, cuando por lo regular es eso, y uno de dulce y un chocolatito y lo que le sigue. Entonces sí se nota. Ok. Pues es bueno. Qué bueno. Y las va a regañar por irse a comer tamales. Era imposible, pero bueno. Y ahora les la dijo. Era lo que había en el camino. Bueno, ya se despidieron de sus tamales, ¿eh? Yo creo que sí, ya los despedimos de todo. Ya se despidieron de sus tacos y sus tamales. De ahí en adelante, para comidas nutritivas y mejor. Es para su salud. Porque yo, cuando llegué, en cuanto entro, un chocolate me tenía mi papá y me dice, ¿quieres? Y yo, ¿pero por qué? Y yo, no. Y hice una ensalada, pero claro que le puse mucha lechuga, así. Yo, pues, dices mucha, digo, pues es que es pura lechuga. Y ya, pues ya no comí nada. Y sí, mucha sed. Entonces ya notaste tú también el cambio. ¿Usted? A mí, bueno, no me dio hambre todo el día. Llegué a la casa, mis hijos me dicen, papá, ¿no vas con las flautas? Yo me quedé en el cuarto viendo tele y ya llega mi hija y dice, te traje una orden. Sobre eso me la comí, ¿verdad? Porque la tenía ahí, ¿verdad? Pero no tenía hambre, la verdad. Yo, por ejemplo, ahorita no tengo nada de hambre, cero hambre, cero. Y en la mañana sí me desperté, usted dice, con mucha sed. Bueno, no me desperté a las 6, 7 de la mañana con una sed increíble. Okay. Entonces, es que ya su inconsciente está funcionando y su mente ya les está diciendo. Es que mi problema, y
problema es que, o sea, yo tengo mucha voluntad, o sea, lo que pasa es que si ustedes ponen aquí unas papitas y empiezo a comer, o sea, yo soy de esos comerones compulsivos, vamos a decirlo así, ¿no? Si me ponen las palomitas, pues empiezo a comer sin darme cuenta. Ya no, usted ya va a dejar de ser un comelón impulsivo. Y ya cuando me acabé las flautas, le digo a mi hijo, ¿por qué me las trajiste? No te pedí, si yo te pedí a ti. Porque, o sea, obviamente, pues pensé que querías, que siempre quieres. Pues es obvio, ¿no? Yo y en adelante usted va a tener la fuerza de voluntad para verlo y decirlo. Y decir no, ¿verdad? Simplemente agarrar y decir, bueno, una probada, pero nada más una en vez de cinco flautas. Una y ya. Porque tampoco es morirse de hambre ni cosas así, sino todo con medida y con prudencia, todo está bien. Entonces usted mismo puede comer las flautas, pero una o media, lo que su estómago le pida. Y usted va a notar como todo, pues ya lo notó usted también el cambio. Y eso es muy bueno. Qué bueno, me da gusto. ¿Tú? Yo salí con mucha hambre, la verdad, traía mucha hambre, no había comido, pero salí con muchas ganas de una ensalada. Y cuando llegué a la casa, andaba muy cansada. Preferí dormirme que comer, la verdad. Andaba muy, muy cansada y ahorita en la mañana igual me levanté con hambre, pero no he comido, no me toca nada. Lo que sí tengo es mucha sed. Entonces notaste el cambio también tú. Okay. ¿Usted? Sí, ya llegué y sí me hice de cenar, pero curiosamente yo soy muy carnívoro. Ayer casi no comí carne, ya en la cena. Tenía ejotes, hice huevo revuelto con ejotes, fue lo que hice. Pero sí me sentí que me sentí más satisfecho que otras veces. Es como que se llenó más rápido. Sí. Y luego, me la pasé tomando agua mientras no me dormí, té, porque hago té. No negro, té de manzanilla, té de menta. Y en la mañana igual, también me amanecí con sed, pero yo sí tengo últimamente, no antes, ¿verdad? La costumbre que en la mañana en ayunas un litro de agua, y pero ahorita ya llevo como tres. Sí, qué bueno. Entre el té y el agua, ¿verdad? Y no traigo hambre. La otra cosa que sentí es que me amanecí, digamos, relajado, a lo mejor sin la angustia de, no precisamente de comer, sino la angustia en general de cualquier otra cosa. Yo ahí sí me sentí así muy tranquilito. Qué bueno, eso es muy bueno. ¿Y usted? Pues yo me retiré temprano ayer, me faltó a lo mejor algo de un proceso. En realidad yo no he notado algo así en específico. Lo que sí es que ayer que tuve una reunión, comí puro pollo a lo mejor, porque no me apeteció la carne, y comí puro pollo, a lo mejor inconscientemente pensé que nomás tenía que comer lo nutritivo, ¿no? ¿Y comiste mucho o poquito? No, comí poquito, no, o sea, en realidad no, hasta ahorita que están hablando me puse a pensar, pues, ¿cuánto comí? Por eso le estaba preguntando ahorita eso, porque, pues, ahorita que estoy haciendo como conciencia, como que comí menos. Entonces, pero, ¿ya notaste su cambio? A lo mejor, pero hasta ahorita lo estoy, o sea, como que lo analicé. Sí, porque ayer como no lo que habías pensado. No lo pensé. Y ahorita en la mañana, de hecho, pues es tradición de mi familia, vamos a desayunar. Y pedí un plato más pequeño. Y dije, quiero comer algo pequeño. Entonces ya te está funcionando. Sí, permite lo que te funcione. Sí, inconscientemente, porque no lo analicé hasta ahorita que están diciendo. De eso se trata, que tu inconsciente inconscientemente empiece a actuar. Soy de empezar. Pues sí. Dense un aplauso. Todos ya saben, el inconsciente ya. Y se sienten la gente más caliente. Ay, como se quiso algo. Ay, sí, un cuerno más. Además de que ya están en el hospital, así están en el hospital. Con sus cobijitas y todo. Relajada. Mira, ahorita en el otro grupo todos están bien y no les pasó nada, así es que no sean coyones. Salieron muy contentos. Todo el mundo salió con una sonrisa y con un estómago bien chiquito. Ustedes nada más sigan mis instrucciones y con cada ruido que ustedes escuchen se van a concentrar más y más.
¿Despiertos? ¿Despierten? ¿Cómo se sienten? Muy bien, bien. Ah, a mi lado.